Ve dónde pisas. Claro. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nadas mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar, sino de empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra saber que me escuchas. Ellie, ven, mira esto. ¿Lo ves? ¿Dónde? Por ahí, mira. Sí, lo veo. Sí. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... de hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Ah. Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. Profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino. ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? ¿Zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. Bien. Rayos, no voy a adivinar. Al fin. Pero no es una... ¿gran colección de cómics? No, espera. ¿Una nueva colección de DVD? Sí. ¿Es cuál? Solo... ¡Ay, rayos, Joel! ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Joel! Sorpresa. ¡Oh, rayos! Oh, oh, oh. ¡Es un maldito dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado, Ellie. ¡Trepando un dinosaurio! Sí, te estoy viendo. No vayas a morir cayéndote de uno. ¡Mírame! ¡Estoy arriba de un maldito dinosaurio! Wow, wow, wow. ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! Desciende despacio. ¡Ah! ¡Hey! Sí, lo vi. Oh, ¿no fue increíble? Increíble fue que no te rompieras los huesos. Oh, eso fue increíble. ¿Y esto? Es un libro. Es sobre dinosaurios. Sí. Muy bien. ¡Oh, vaya! ¿Quieres probar? No, no. Te lo pierdes. Wow, mira esas garras. Ese es un Velociraptor. En realidad, es un Dainonicus. Estoy casi seguro de que son velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi. Hola, lo siento. Los dinosaurios están ocupados. ¿Qué haces? Ah, espere. Acaba de llegar uno. Joel, es para ti. Qué gracioso. Es muy gracioso. ¿Comprendes? Eres viejo. Oh, entiendo, sí. Ok. Comsognathus. Uf, gran nombre para estos pequeños. Sí, atacaban en manada. ¿También lo viste en una película? Pues sí, pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Cabeza pequeño. Joel, mira. Eso es, un dinosaurio con sombrero. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. Haz lo que quieras. Eso hago, todo el tiempo. Galimimus significa similar a gallina. ¿Quién los nombra? Los científicos. Bueno, son tontos. Es una palabra complicada. Wow, este parece un pájaro. Bueno, en realidad los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios. Pues... perdón, señor profesor. Resulta que sé alguna que otra cosa. De una película. Continúa. ¿Iba seguido a los museos? Sí. A Sara le encantaban. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. Parece una jirafa. Sí, eso parece. Oye. Ya veo el atractivo. Te lo dije. ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. Podemos regresar. ¡Cállate! Oye, Joe, dime los planetas. Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón. ¿Te está dando un derrame? Mi Mercurio, viejo Venus, tío... Tierra. Oh, bien. Entiendo. Es genial. Oye, Joel, ¿cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar, fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. Se volvieron supermoscas. ¿Qué? No. Wow. Dime otro dato curioso. Los astronautas dicen que la luna huele a pólvora. Eso sí es curioso. Espera, ¿cómo supieron? Llevaron muestras lunares al transbordador y las olieron, creo. Bien, ¿y ahora qué? Tú dime. Pregúntame. No sé. ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Fácil. Yuri Gagarin. ¿Gagarin? ¿Es...? ¿Gagarin? No sé cómo se pronuncia, solo lo leí, así que... En fin. Voló al espacio el 12 de abril de 1961. Pues me impresionas. ¿Cuántos libros has leído sobre esto? Vamos, Joe, ¿no es increíble? ¿Por qué no me dices qué es lo que te gusta? No sé. En tu época, todo era más fácil. Más o menos, supongo. Digo, no tenían que ir al espacio, pero igual lo hicieron. Es arriesgado. ¿Arriesgado? Muy bien, niña. Ya te entiendo. Qué genial. ¿A qué huele el casco? Al espacio. ¿Y polvo? Wow. Después de ti. Ten cuidado. Wow. ¿Pero qué? Oh. Oh, bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. Wow, es increíble. Cielos. ¿Te imaginas poder? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. Valdrá la pena. Bueno. ¿Te gustó? Es una maldita bruma. De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye, bienvenido a la Tierra. Sí.